Hola, muy buenos días. Hoy le vamos a ofrecer trocitos amarinados de pollo, ¿sí? Bueno, yo ya en el video, si lo buscan, cómo deshuesar la pechuga para hacer milanesa, van a encontrar para deshuesarla. Si no la compran deshuesada la pechuga y hacen lo que yo voy a hacer ahora. Es muy fácil. Muy rápido, ¿sí? Esto, recuerden que yo les dije a ustedes que esto se cortaba. Cortamos acá y vamos a cortarlos en trocitos, ¿sí? Por ejemplo, hay trocitos chicos, ¿sí? Acá la vamos a cortar en dos. Si ustedes quieren hacer trozos grandes, lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente. Es más, vamos a hacer nosotros alguno grande. Para que tengan también, vean, los grandes y los chicos. Ahí. Vamos a sacar así. Sacar trozos más grandes, más medianos, ahí, y estos vamos a tratar de cortarlos en cuatro. Y acá tenemos los chicos, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos esto, vamos a pasar al siguiente plato. Bueno, Al seguimos, ya no, siguiente paso. limpiamos todo lo que es tabla, todo lo que habíamos cortado con el pollo y nos preparamos para marinar y ya cocinar, ¿sí? Bueno, ponemos, encendemos obviamente la hornalla, ponemos a calentar la sartén, vamos a poner aceite para freír después lo amarinado, mientras tanto que vaya calentando porque es algo muy rápido. Sí, por eso que, bueno, yo tampoco soy de poner tanta aceite, algunos nadan, eso va a gusto, lo dejo a gusto de ustedes. Yo soy de usar poco aceite en todo. Bueno, acá tenemos harina. Y esta harina es según la cantidad que ustedes hagan de amarinado. Es la cantidad que le van a poner, ¿sí? Eso lo dejo a criterio de ustedes. A la harina que ustedes usen, le van a agregar pimienta, le van a agregar un poquito de sal y le van a agregar, que ya lo voy a traer. Chiquitín de orégano, ¿ven? No mucho, poquito. Si ustedes, esto que yo les voy a decir ahora es opcional, si no lo quieren, no lo ponen, ¿sí? Le ponen un poquitito de lo que es nuez moscada. Esto lo mezclan. Bien mezclado, ¿sí? El que gusta, ¿sí? Yo a esto le tiro muy poquita sal al pollo, fíjense en que yo casi nada. Al que le gusta más saladito, pone más saladito, ¿sí? Yo y mezcla para que tomen. Todo. Yo como ya le tiro sal al amarinado, yo prácticamente no lo uso sinceramente la sal en el pollo. ¿Qué hacemos? Agarramos un trozo como yo recién agarré
y vamos a marinándolo bien amarinado. ¿Ven? Y los vamos poniendo en un costadito porque todavía falta calentar un poquito más el aceite. ¿Ven? Van haciéndolo bien amarinado. Es muy fácil. Esto lo pueden hacer, sinceramente, es rápido, fácil, rico. Sí. No digamos que, bueno, tan sano porque es frito, pero bueno, uno tiene que comer también cosas fritas, ¿no? No siempre, por más sano que trate uno de cocinar algo, siempre se come de esto. Pero si uno, como siempre digo yo, si uno se cuida en cocinar, ¿no? Diariamente, con los aceites y las sales, todo eso, una vez, qué sé yo, al mes o dos veces al mes que uno coma frito, tanto daño no hace, porque uno se viene. Ahora ya sí, ven que ahumea el aceite, entonces ya ahí la tenemos. ¿Ven? Y ponemos. Esto es rápido, ustedes van a ver con la rapidez que saca. Se ponen, ¿ven? Lo que ya marinamos. Es muy fácil. Sigan marinando mientras que se sigue la cocción, porque ya les digo, es rápido, ¿eh? Aparte es exquisito, créanme. Yo hoy no lo puedo comer porque aparte de estar así media tomada, estaba tomando unos remedios que me ataca un poco al hígado. Entonces me estoy cuidando muchísimo. ¿Ven? Queda muy rico. Y lo podemos acompañar con, no sé, a ver, unos tomates. Lo podemos acompañar con algún fideo, ensalada de fideo o jardinera de arroz. O alguna papita con huevo duro. O sea, hay opciones, ¿sí? Vamos a seguir agregando porque tenemos espacio. Así no se nos quema el aceite. Ahí va. Y vamos a seguir con lo que tenemos. O sea, nunca deje de amarinar mientras que fría. Porque si no va a tener el problema que se le enfría el aceite o se le quema mucho el aceite si la deja en el fuego. O si usted gusta y prefiere, primero amarina todo, lo deja un costado y lo va pasando a medida de... Eso lo dejo a su criterio. O lo puede hacer todo antes y dejarlo a un costado y va pasando lo que le podría faltar en el momento. O bien, esta harina, si le sobra, no la tire. Póngala en una bolsita, si se hace arrastre o en alguna bolsa que usted guarde o algún tupper bien cerrado, si es tupper. Y la guarda para una próxima vez.
Yo le pongo papel antes de servirlo para que escurra. Y vamos poniendo lo otro. Como en esta oportunidad yo hice poquito, ya prácticamente están todos en la sartén. Teníamos cuando sacarlo. ya lo sacamos hasta la vela la sartén, ¿sí? Vamos a pasar esto para acá. Ahí. Y vamos a sacar esto, pero sin tirar nada, Miriam, sin tirar nada. Ahí. Ahí vamos, ¿sí? Vamos a limpiar un poquitito la pinza, que lavamos la sartén pero nos olvidamos de la pinza. Bueno, les cuento qué es lo que vamos a hacer acá. Uno de mis nietos me pidió churrasquito, entonces yo agarré, como les muestro, ¿ven? El churrasquito para hacer milanesa de pollo. Y lo amariné y hice exactamente lo mismo. Lo pueden cortar a la mitad como hice yo, o lo pueden hacer entero si es que gustan. Esto, los trocitos amarinados son los famosos el pollito frito, que lo llama mucha gente también. Y está muy bueno. Sí, está rico. Bueno, vamos a presentar los platos. ¿Sí? Vamos, yo por ejemplo acá tengo espinaca con ajo, que está la receta, fíjense, búsquenla, que está como para conservar todas las vitaminas y todo está, búsquenla que está. Entonces acá servimos, vamos a hacer así, vamos a servir este con los churrasquitos, si es que gusta, ¿no? Y el color del amarinado se lo dan a gusto. A algunos les gusta más dorado, a algunos menos. Eso fíjense en ustedes. El más dorado siempre da más, más vista, ¿no? Tengan presente eso. Y bueno, acá para darle un toque de color, yo acá tengo morrón asado, ¿sí? Le podemos poner ahí. Y nos queda un platito presentado, ¿ven? Vamos a mirarlo solito, ahí, ¿sí? Les queda un plato presentado bonito para servir. Esta es de una forma. Ahora vamos por la otra forma. Yo acá tengo tomate, que lo podemos acompañar, ¿sí? Siempre yo con las verduras, ¿no? Pero puede ser con pastas, ¿sí? La que ustedes quieran. Ponen tomate, yo puse apio acá en este caso para dar un toque de verde, y vamos a servir lo que son los trocitos. ¿Ven? Ahí tendríamos una porción. ¿Sí? Al tomate, si a ustedes les gusta, un poquitito de orégano. Y esto está teniendo una vista muy bonita. Es fácil, rápido. Ustedes fíjense en que cortamos el trocito, preparamos la harina, lo freímos, lo sacamos, cortamos las rodajas de tomate. Y ya tenemos un plato, lo tenemos en 20 minutos, un plato de pollito frito acompañado con lo que ustedes gusten. Bueno, gente, muchísimas gracias, espero que lo hagan, que lo disfruten, que les guste, y hasta el próximo plato.